Con nosotros, Julio Sempituzla. ¡Vamos, Julito! ¡Julito! Bienvenido, Julio. Gracias por estar aquí. Gracias por aceptar la invitación, a pesar de nuestras caras. Julio. Muy contento de estar. Gracias por invitarme. Bueno, muchas gracias. ¿Hace cuánto tocas la viola? Hace unos 8 años más o menos que toco la guitarra. ¿8 años? ¿Y 8 años aprendiste todo eso? Sí, sí. Y bueno, no pensaba tocar mucho la guitarra. Y mi hermana es profesora. De guitarra. De guitarra. ¿Fue tu profesora? Sí, al principio, pues después como que la cansé demasiado. ¿Por qué la cansaste? Porque le pedía demasiadas canciones, notas y todo eso. Y me mandó a estudiar a profesor donde estudió ella. Y así más o menos, medio de casualidad, arrancó esto de la música, pero... ¿Qué te gustaba antes? Porque vos tenés 20 años. Sí. 20, y hace 8 que arrancaste. ¿Antes tocabas otra cosa, nada? No, me gustaba la batería. O sea que lo que habrá roto lo a bola con la batería. A full, ¿no? A full. A tu viejo, pobre lo que ha sido, ¿no? La olla, todo eso, sí. La agarraba siempre. Sí. ¿Las has tocado con las ollas? Sí, sí, siempre. Y bueno. ¿De dónde sos vos? ¿Dónde naciste? Yo de Merlo, Buenos Aires, sí. Bueno, y ahí le dabas con las ollas y le pegabas. Sí, con las sí, ollas. Como que la música siempre estuvo ahí presente. ¿Eso era música también? ¿Sonaba bien la olla esa? Sí, sí. ¿Le dabas o sea, como bien? Que tenía el ritmo. Sí, mirá, y... algo. Y bueno, y como te dije, no pensaba tocar mucho la guitarra, aparte porque había pasado por problemas en la salud en ese tiempo y todo eso, de las piernas, operaciones, en la vista. ¿Tuviste muchas operaciones? Sí, sí. Por ejemplo, de las piernas porque la tenía muy torcida y casi no podía poder caminar. Pero, y bueno, me han hecho varias operaciones porque y como que iba dando resultados y voy de a poco, ¿no? Y bueno, gracias a Dios estoy bien, siempre... Con fe en Dios que iba a poder salir y bueno, gracias a Dios salí adelante. ¿Cómo se llama lo que tenías en las piernas? Genovaro se llama. Genovaro. Y bueno, pero bueno, después yo creo que Dios también no hace pasar por cosas, pero después nos recompensa con algo, ¿no? Sí, y sí. Después de tantas cosas que pasé, me dio este regalo de poder tocar la música y bueno, para mí fue una bendición. Y tocar en tantos lugares y bueno. Escucha, porque te veíamos en el clip, conocemos un poco la historia, tocaste con monstruos. Sí, gracias a Dios tuve la posibilidad de tocar con Luis Salinas, un maestro de la música. Sí, siempre veíamos un poco el clip de Luis con la admiración. Estuvo acá Luis Salinas, sí, lo había visto yo, sí, sí. Con la admiración que te miraba mientras vos tocabas, ¿no? Sí, con el respeto, la verdad que un tipazo, un tipo rehumilde. ¿Y cómo te convoca, por ejemplo? Porque te vimos también con otros artistas también en el clip, sabemos que tocaste con otra gente. Sí. ¿Cómo te llama alguien para tocar con él y con Luis Salinas? ¿Quién te llama? Bueno, con Luis Salinas era en un programa de televisión y se hacía un documental sobre la guitarra y todo eso y me habían contactado a mí y a Luis Salinas también. Y bueno, fue así, yo siempre soñé con tocar con Luis Salinas porque era uno de lo que yo admiraba en la guitarra y que siempre escuchaba. Y bueno, un día me llamaron a mí, llamaron a él y ahí lo conocí y bueno, él me dijo que me conocía, yo no lo podía creer cuando me dijo que me conocía. Y ahí nomás ensayamos 10 minutos, 15, y me hizo tocar en la tele con él. Y ahí nomás me invitó al teatro y bueno, ya quedó una amistad hermosa con Salinas. Y ¿recordás que tocaron? Sí, sí, tocamos tocamos un temita de él, la pesada. Yo. Escuchamos en la parte de Luis Salinas y la tuya. No, la animas bien, ¿eh? ¿Te pones nervioso tocando con... cuando te toca, te han invitado muchos grosos, te pones nervioso o estás tranquilo ya? No, hace mucho sí, cuando había empezado sí, pero ahora no, trato de... Igual siempre hay un poquito de nervio antes de empezar, pero cuando empiezo a tocar como que ya se me va todo. El tema es que quiero arrancar y... Claro, y ahí Julio, después... que estás en la cancha, sí, ya está. ¿Con quién más tocaste? Bueno... Tuve también, aparte con Salina, una banda de rock, que rock cristiano en realidad, se llama Rescate, que fueron de los primeros que también me dieron posibilidad de tocar.
Y bueno, he conocido muchos artistas. Y hace poquito iba a tocar con iba a hacer un show yo. Y después tocaba Víctor Heredia. Pero por la lluvia se suspendió y eso. Pero vamos a ver cuándo se hace. ¿Y tocaste algún tema, Vito? ¿De quién más tocaste? ¿Más canciones de quién tocas? De todo un poco. Hago tango, folclore, clásico. Sí, de todo yo un poco. Yo quiero escuchar un tango. ¿Podemos escuchar un tango? Sí, claro. ¿Tanguito? Sí, un tanguito. Perfecto. ¿La comparsita te gusta? Maestro, claro. Hago la comparsita. Para que se sume con sí, la viola. Obvio. Vamos a tocar con la viola de Pichu también. Gerardo, ahí está, maestro. Vamos, Pichulín. Escúchame, Julio. Estoy tratando. Julio. ¿Todo bien? ¿Cómo estoy tratando de descubrir dónde tenés el pendrive. Acá hay un aparato. Hay un aparatito. Dejate joder, dale. Muy bien. ¿Todo bien? Gerardo. Maestro también, Más o menos. Como tocó la comparsita ahí, grande, Julio, y folclore decías que también. Sí, sí. ¿Quieres escuchar un poquito? Sí, claro. Va a ser una zambita y una chacarita pegadita. Ah. Thank you.
larga. Se baja a re. Ah, bien. Ahí el clamo re. Sí, no. ¿Un pedacito? Sí, un pedacito. Sí, perfecto. Sí, sí. Los instrumentos que tenemos. Si con la viola está bien. Muy bien, ¿eh? Bien, bueno. Escucha, nos decías que también te perdiste el himno uruguayo. Sí, la perdí un poquito justo de ahí. A ver, emocionámelo a Pichu, a ver. Sí. Señor, Julito va a tocar un poquito del himno uruguayo. ¿Puedo cantar? A ver si me sale. Sí, sí, sí. Un cachito. Sí. Dale. De pie, Pichu. No. Una cerveza, ¿verdad? Libertado con gloria a morir, es el voto que el alma pronuncia y que heroico sabremos cumplir. Es el voto que el alma pronuncia